Antes de dejar la alcaldía de Acapulco, Evodio Velázquez Aguirre inauguró la ciclovía de aproximadamente 800 metros, pero hasta este lunes aún estaba inconclusa. Así, sin respetar la parada de autobuses, ni mucho menos parquímetros, este fin de semana el ahora exalcalde inauguró y entregó la obra como terminada. Hizo un recorrido en bicicleta acompañado de algunos de sus colaboradores y los integrantes de una organización de ciclistas. Aunque inicialmente la obra sería inaugurada la mañana del domingo pasado, el exalcalde adelantó el acto y recorrió unos 400 metros de lo que llamó la ciclovía recreativa. Sin embargo, quienes la usarán consideran que no fue planeada y que, por lo tanto, no cumplirá con su función. Con toda la traducción de la palabra, es una porquería. Es una ventana ecológica, es para estacionarse la gente, para tomarse una foto en esa parte, sino ya, para estacionar, para tomarse la foto un turista, mismo que pueda haber inversión. La nueva ciclovía fue montada en un carril, a un costado de la costera Miguel Alemán del tramo que comprende el Muelle Fiscal, el Parque de la Reina y termina casi frente a la Capitanía Regional de Puertos. A finales de marzo, el entonces presidente municipal inauguró la ciclovía que fue hecha en la banqueta. No tenía señalamientos, solo la diferencia, la pintura del carril. Y hoy, aunque siguen sin terminar, hay ciclistas que ya la recorren. Mucho mejor que la primera, porque la otra no tenía señalamiento, no tenía sobre todo la seguridad para los ciclistas, ¿no? Y esta vía pues sí la tiene. Con imágenes de Troy Mérida e información de Javier Trujillo, Milenio Noticias.